las láminas que preparamos. Bueno, la plática que voy a presentar hoy es una plática que deriva de mi último libro, que es una investigación financiada por el Colegio Mexiquense, en la cual yo trato de analizar un conjunto de hechos que están relacionados con los pobres y con los no pobres que corren riesgo de serlo. Es decir, si me ayuda por favor con la presentación. Un buen investigador sabe que siempre tiene que partir de los hechos, no de las ideas. Los hechos son los que nos lleven de marcar nuestro espíritu exploratorio. Entonces, cuando uno ve las cifras de pobreza patrimonial, que una institución oficial como es el Coneval nos da, a lo largo de 1992 y hasta 2012, uno ve ciertas cosas que le llaman a uno la atención. La primera cuestión es cómo la pobreza aumenta mucho en las crisis, ¿no? Y esto trae una primera pregunta que nos debe de hacer reflexionar. Si ustedes toman, por ejemplo, la crisis de 1995, esta crisis empujó a la pobreza a 17 millones de personas, ¿no? Si tomamos la otra crisis grave que hemos tenido, la de 2009, okay, resultó que esa crisis empujó a la pobreza a 5 millones de personas. Sin embargo, también aquí hay otra crisis, la crisis de 2001-2002, en la cual la pobreza no aumentó, sino bajó. Entonces, estos son los hechos. Entonces, de aquí suscitamos varias preguntas. ¿Me permites, por favor? Ahí está. Una primera pregunta es, ¿por qué si las crisis tienen gran capacidad para convertir a no pobres en pobres? Okay. ¿De dónde proviene tanta vulnerabilidad de la pobreza? Es decir, ¿qué características tienen esas personas que no eran pobres y cuando sobreviene un choque macroeconómico como las crisis, caen en la pobreza? Pero también la crisis del 2001-2002 nos enseña otra cosa. Y esa otra cosa que nos enseña es que no todas las crisis aumentan la pobreza. Hay unas que incluso pueden hasta bajar los niveles de pobreza. Y por último, las crisis de 2005 y 2009 nos invitan a hacer una reflexión. La caída del Producto Interno Bruto en ambos episodios fue prácticamente similar, alrededor del 7%. Sin embargo, en un primer episodio, en el de 95, 17 millones se fueron en la pobreza. Y en el otro, nada más 5. O sea, esto tiene otra pregunta que nos están reflejando los hechos. Es decir, ¿por qué crisis de igual magnitud generan efectos diferenciados en la pobreza? Estas son las preguntas que voy a tratar de contestar en esta sesión. Entonces, ¿me ayudas, por favor? Entonces, pero primero que todo, para contestar la primera pregunta, ¿de dónde sale tanta vulnerabilidad hacia la pobreza? Necesitamos una definición. Y esta definición, definimos a la pobreza como un riesgo, ¿okay?, que enfrenta una persona. Parte de algo, los que nos dedicamos al estudio de este fenómeno, sabemos. Y lo que sabemos ahora con más certidumbre es que todo cambio en la pobreza, ¿okay?, no se puede deber más que a dos y solamente dos cosas. No hay más. Hay muchos factores que pueden incidir en una y en otra, pero al final todas pasan por lo mismo, que es cambios en el crecimiento económico o cambios en la distribución del ingreso. El crecimiento económico eleva el ingreso medio, okay, cuando hay crecimiento económico, y reduce la pobreza.
una crisis, un decrecimiento del crecimiento económico, abate el ingreso medio y aumenta la pobreza. Una mejor distribución del ingreso tiende a reducir la pobreza, y cuando hay regresiones en esta variable, resulta que hay un aumento de la pobreza. Entonces, siguiendo con los hechos, ¿me permites? Uno puede ver, relacionar estas cuestiones, es decir, crecimiento económico dado por el ingreso medio de México, ¿no?, con la forma en que ha evolucionado la distribución del ingreso medido por una cosa que se llama el coeficiente Gini. El coeficiente Gini, a medida que se acerca a cero, quiere decir que la sociedad es más igualitaria. A medida que se acerca a uno, quiere decir que es más desigualitaria. ¿Y qué ve una, qué ve uno en estas cifras? Así, simplemente, a ojo de buen cubero. Lo primero que ve es cómo la evolución de la pobreza, okay, aumenta con la crisis del 95, baja hasta 2006, y 2006 está, vuelve a repuntar. O sea, los cambios en el crecimiento económico, bueno, está, los lo vemos claramente, vemos las fluctuaciones en el ingreso medio, okay, en las crisis el ingreso medio tiende a caer, en las expansiones el ingreso medio de la población tiende a subir. Pero veamos otra cifra que es interesante, que es la del coeficiente Gini o la distribución del ingreso. No. Un poco para también evitar mitos, ¿no? Como que el modelo de crecimiento, de desarrollo, genera una profunda distribución de concentración del ingreso. Eso no es cierto. ¿Okay? Aquí lo que nos dice es prácticamente que a partir del 2002... ¿okay?, ha habido una mejoría notable en la distribución del ingreso en México, ¿no? Una mejoría notable. Sin embargo, esto es una tendencia de largo plazo, porque lo que estamos diciendo es que la combinación de la distribución de los cambios de la distribución del ingreso y del crecimiento económico son lo que provocan la pobreza. Y aquí de esta cifra, o sea, inmediatamente empezamos a sospechar que algo no está bien, vamos a decirlo así. Lo primero que empezamos a sospechar, okay, es que cuando hay una expansión del crecimiento económico, okay, se deteriora la distribución del ingreso. Es decir, la economía crece y hay unos que les va mejor que a otros. Sin embargo, okay, empezamos a sospechar que cuando hay crisis, como las que tenemos acá, la distribución del ingreso mejora, ¿no? Esto aparece a simple vista ahí, hay que corroborarlo, vamos a ver si esto es cierto. ¿Me permites, por favor? Cuando uno descompone los cambios en la evolución de la pobreza y los dos efectos, hay técnicas matemáticas que se usan para esto, ¿no?, que están usadas en el libro, uno revela acá varias cosas. En primer lugar, uno puede ver, okay, que lo que llamamos el efecto crecimiento, es decir, las variaciones en el nivel de ingreso medio, son las más importantes para explicar las variaciones en la pobreza. O sea, con mucho, es la variación en el crecimiento económico lo que explica la variación en la pobreza. Primer punto. O sea, hay un solo periodo en cual esto no es cierto, que es el periodo 2001-2002, donde el efecto distribución supera al efecto crecimiento. Fuera de ese periodo, que eso es lo que explica por qué en ese periodo, a pesar de que hubo una crisis, la pobreza disminuyó. ¿Por qué? Porque hubo una mejoría en la distribución de ingresos que pudo sobrecompensar la otra caída. Sin embargo,
en el largo, a lo largo de toda esta serie, lo que notamos es que siempre es el crecimiento económico lo que está detrás de la explicación principal de la distribución del ingreso. Primer punto. Segundo punto que revela un poco ahí sí del carácter perverso que tiene el ciclo económico mexicano. Y es, si ustedes se fijan, en cada uno de estos periodos, los dos efectos, el efecto crecimiento y el efecto distribución, tienen signos contrarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la economía se expande, o sea, lo que decíamos antes, ¿okay? O sea, por una parte tiende a reducir el número de pobres, ¿no? Pero por otra parte significa que la distribución del ingreso se está deteriorando y eso tiende a aumentar el número de pobres. El resultado de estas dos fuerzas concretas son las variaciones en la pobreza. Pero con la excepción de 2001-2002, como siempre son los cambios distributivos, perdón, los cambios en el crecimiento, los que están imperando, es esto lo que está impulsando fundamentalmente el comportamiento de la pobreza en el ciclo económico y en el largo plazo. En sentido contrario, y después diremos por qué, okay. En las crisis económicas, okay, el efecto crece, cae la economía, cae el ingreso y por lo tanto tiende a aumentar la pobreza, pero la distribución del ingreso mejora. O sea, yo me acuerdo en un artículo de 96-97, Carlos Salinas de Gortari había dicho que él terminó el sexenio con una mejor distribución del ingreso. Tenía toda la razón. Lo que no dijo es que todos los estratos de ingreso cayeron, pero los que más cayeron fueron los más ricos, los de la clase media, y los pobres fueron los que cayeron menos. Obviamente que eso da pues una mejor distribución del ingreso, ¿no? Entonces, estos movimientos contrarios me dicen otra tercera lección importante. Me dicen, si por una parte explica por qué toda la política social de combate a la pobreza produce resultados tan magros, tan raquíticos. Y es muy claro, porque cuando la economía crece, o sea, el abatimiento de la pobreza se ve frenado por la regresión a la distribución del ingreso. Pero también nos dice otra lección. ¿De qué tamaño hubiera sido el estrago en los no pobres que transitan hacia la pobreza si no hubiera habido este tipo de efectos? Y para contestar esa pregunta le pido que me cambies esta cuestión. Aquí hay una descomposición de la variación del número de pobres en tres componentes básicos. El primero es por la natalidad, o sea, los pobres también nacen, también se mueren y tienen una tasa de natalidad. Es un poco la tasa de crecimiento natural, vamos a decir, poblacional. Pero también hay cambios en los niveles de pobreza que se deben única y exclusivamente al bienestar económico. Y eso sí se pueden descomponer en efecto ingreso y en efecto distribución. Y si uno, y como el efecto, estos efectos consisten en variar una de las variables, el crecimiento, manteniendo constante la otra variable, uno puede preguntarse lo siguiente: ¿qué hubiera pasado en la crisis de 1995, por ejemplo, okay, si no hubiera habido el efecto positivo de la distribución del ingreso? Lo que hubiéramos hecho es que en lugar de haber caído 17 millones de personas, hubieran caído a la pobreza 35 millones de no pobres. Es decir, el efecto de distribución contrapesó con 20 millones de personas, okay, el estrago potencial de la caída. En la última crisis, la del 2009, hubieran caído 17 millones en lugar de 5, si no hubiera sido por la distribución del
y del ingreso. ¿Okay? Entonces, estos hechos, a mí, haciendo algunas transformaciones, me permitieron hacer otro cálculo, dale por favor, en el cual uno empieza a ver qué es lo que está pasando y también cierta perversidad allí sí del ciclo económico. En este lado tenemos cuál es la proporción de gente vulnerable entre los no pobres que corrían el riesgo de incurrir en la pobreza en el periodo previo. Y uno ve que en la crisis del 95, 82% de la población corría el riesgo, o sea, antes de que cayera la crisis, 85% de la clase media, vamos a decirlo así, corría el riesgo, perdón, el 82%, de incurrir en la pobreza si hubiera venido una crisis, que efectivamente vino. ¿Okay? En cambio, en la de 2001, fuera el 32%. Igual, alguna cifra similar en la de 2009. Y aquí ya empiezo a tener algunas explicaciones de por qué, eventos catastróficos de similar de magnitud como la del 95 y la del 2009, ¿okay?, tienen efectos diferenciados sobre el nivel de pobreza. ¿Cuál es la razón? Los niveles de vulnerabilidad. O sea, una caída del 7% del PIB en 95 provocó 17 millones de pobres. Aquí esto provocó 5 millones de pobres. ¿Dónde está la diferencia? En que en el periodo previo, 80% era vulnerable, mientras que en el último periodo, solo 31%. Pero también me permite contestar, okay, que comparar el hecho de por qué no todas las crisis aumentan la pobreza. Y lo podemos ver en el caso de la crisis de 2002 y 2009. Tenemos niveles similares de vulnerabilidad en periodos anteriores, pero mientras aquí cayó el producto 7%, aquí cayó nada más 2%. Entonces la magnitud también importa. Ahora bien, la pregunta que sigue, y voy a tratar un poco de ir sintetizando nada más, ¿de dónde viene tanta vulnerabilidad? O sea, ¿por qué los mexicanos, los trabajadores, los mexicanos nos hemos hecho tan vulnerables a incurrir en la pobreza? Bueno, ya no lo dice la descomposición de la pobreza. Si hay una predominancia de los efectos crecimiento, tiene que ver directamente con lo que apela directamente al crecimiento, el ciclo económico y el crecimiento de largo plazo, el modelo de desarrollo. Y esto nos remite a lo que está sucediendo en la esfera del trabajo, que es bastante preocupante. En primer lugar, cuando uno obtiene lo que se llama el componente cíclico de un dato, es decir, el INEGI nos entrega las cifras desestacionalizadas, que tienen dos componentes, uno estacional y uno cíclico. Cuando uno le quita la tendencia y se queda con el componente cíclico, uno se encuentra con una cifra que da terror. Porque quiere decir que alguien que en una crisis pierde el empleo, debe de tardar, en promedio, si está protegido por el IMSS, okay, 2 años, esta es la caída, este es el punto en el cual el PIB toca su lugar más bajo. La crisis comienza acá llega a su punto más bajo la crisis con la caída del PIB. Pero lo primero que vemos es que la caída en el empleo sigue prosiguiendo después de la del último punto, y una persona tarda aproximadamente 2 años después de que el PIB ha tocado fondo para volver a recuperar el empleo, y 3 desde el inicio de la crisis. Es decir, el primer elemento es que volver una persona que se desemplea al inicio de la crisis tardaría 3 años para volver a encontrar empleo.
si esto no genera vulnerabilidad, yo no sé qué genera. Porque uno necesita tener dos elementos importantes acá para poder defenderse. Muchos ahorros para que agarren para 3 años. Pero también resulta que uno de los instrumentos que usan los pobres y los no pobres no usan, ni pueden usar, queda anulado. Cuando hay una crisis, los pobres generalmente lo que hacen es recurrir a incorporar más mano de obra al mercado de trabajo. Es decir, a los niños, a las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, un no pobre no puede hacerlo porque tampoco sus familiares encontrarían trabajo. La segunda causa, perdón, voy a comparar nada más dos crisis, la del 2002 y la del 2009. La segunda causa tiene que ver que hay una sustitución del empleo formal por el informal. Es decir, las empresas cada vez tratan de contratar, de emplear a gente sin contratos, ¿okay? Sin contratos. Y en segundo, y para mí lo más importante, que ese es el gran hecho que está pasando recientemente, ¿okay? No tanto el paso a la informalidad, como generalmente se señala, sino el paso a la temporalidad. Es decir, hay una tendencia a la cual se sustituye trabajo base, trabajo permanente, por trabajo temporal. Y esto es mucho más dramático. Aquí lo vemos claramente como... Estos son los contratos temporales, que son los que más tienden a crecer en las recuperaciones económicas. Y si me ayudas con la otra rápido. Y esto se ve más acentuadamente en la última crisis. Es decir, si comparamos los que tienen, los que no tienen contratos con los que tienen contrato y los temporales contra los permanentes, la visión es, primero, sustitución de empleo formal por informal y situación de empleo temporal por permanente. Entonces tenemos las terceras causas. La cuarta causa, ¿me permites? Y esto también me parece muy preocupante, sobre todo en la última crisis, porque hay un punto de inflexión importante en el modelo de desarrollo, es la siguiente. O sea, cuando uno analiza la tendencia de largo plazo, desde que se abrió la economía al exterior, uno ve un comportamiento, tiene dos fases muy claras. La primera es la clase, digamos, la primera fase de la apertura del 85 hasta el Tratado de Libre Comercio, en la cual la apertura tendía a usar mano de obra calificada y empleos muy bien remunerados, que eran los que crecían. Es decir, aquellos empleos mayores a 5 salarios mínimos, mientras que los empleos mal remunerados tendían a estancarse. Esta tendencia todavía la podemos ver en la crisis del 2002, ¿no? Hay una tendencia creciente que luego baja, pero que cambia radicalmente ya en la crisis del 2009. Estos empleos del 2009, ¿okay? Que son los de 5 salarios por arriba, okay, tienden a decrecer constantemente, aun cuando la economía ya se está recuperando. O sea, ya está creciendo la economía y los empleos bien pagados tienden a bajar. En cambio, los empleos mal pagados tienden a subir. Es decir, las recuperaciones económicas se están dando con trabajo mal pagado. Y esto se revela como una tendencia de largo plazo, las dos crisis, la primera parte del Tratado de Libre Comercio, donde aquí vemos el comportamiento de las cifras exactas y la tendencia, como hay un punto de inflexión a partir del 2009, en el cual el trabajo bien pagado tiende ya a arraigar como una tendencia declinante en el modelo de desarrollo. ¿Quiere decir esto? Y esta pregunta me parece esencial para todos los que están ocupados de la educación. Y les recomiendo el informe que sacó SIDAC, a los que nos dedicamos a la docencia, sobre las capacidades
educativas que están generando nuestras instituciones. Hay una entrevista que le hacen a un empresario que dice, mire, a ver, ya, a mí no me importa lo que sepa, ¿eh? Yo lo que quiero es actitud, porque lo que necesita saber, yo se lo voy a enseñar. Lo que le estamos enseñando no me sirve. Eso dice. Y por ahí van las encuestas. Pero aquí nos fijamos, a ver, ¿quiere decir esto que con esta tendencia a sustituir trabajos buenos por malos, se está cambiando el patrón tecnológico hacia un uso intensivo de obra, mano de obra menos calificada? No. Cuando uno ve la evolución del trabajo por niveles de instrucción, ¿okay? Ven cómo los niveles de instrucción más altos, es decir, con secundaria y arriba de secundaria, siguen siendo demandados. Entonces, ¿por qué está bajando los salarios bien pagados? Y la razón la encontramos, si me ayudas, en este hecho que también me parece terrible. Porque la educación ya no paga. O sea, aquí tenemos la relación que hay entre empleos con niveles de instrucciones altos en razón de empleos con niveles de instrucciones bajos. Por alto quiero decir arriba de 13 años, por bajo quiere decir hasta 9 años, es decir, hasta secundaria. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es lo que se llama el bono educativo, o sea, lo que nuestro papá nos decía. Pues. A mí mi papá me decía, a ver, tú estudia y trabaja para que te vaya bien. Así deben de funcionar las sociedades modernas. Una ligazón entre trabajo y bienestar. Cualquier bienestar que no está correspondido en el esfuerzo, o viene de un privilegio, o no es un bienestar honesto. ¿No? Es el paradigma de la modernidad. Bueno, aquí vemos cómo el bono educativo, es decir, por haberme esforzado en trabajar, ha tendido a bajar a través del tiempo. ¿Cuál es la razón? Dos fundamentales. La primera razón es que, uno, la expansión de la cobertura educativa ha aumentado la oferta de trabajo calificado en un contexto en el que la economía no crece. Por lo tanto, la oferta tiende a superar la demanda y el premio tiende a reducirse. Y segunda cuestión importante, porque, y esto lo revela los exámenes PISA, los exámenes de enlace, desde cada vez es más indiferenciado tener altos estudios que tener estudios medios. O sea, para efectos prácticos son lo mismo. Bueno, y el mercado está castigando. ¿Cómo está acá? Adelante. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en esta cuestión del empleo? Tenemos que las crisis fundamental, le voy a retratarlo como con una persona, un ejecutivo de clase media, viene una crisis, cae el nivel de ventas, lo llaman a su oficina para decirle, oye, tenemos malas noticias, va a haber reducción de personal. ¿No? Y el tipo sale de la empresa. El tipo sale de la empresa, tiene unos ahorritos, dura mucho tiempo sin conseguir trabajo y entonces empieza a contratarse de manera informal y de manera temporal, pensando que esa situación va a ser transitoria porque cuando la economía repunte, él va a agarrar una mejor chamba. ¿Qué es lo que sucede? Que esa tendencia se queda, arraiga y se vuelve parte del modelo de desarrollo económico. Para terminar esta última parte, yo aventuré algunas mediciones sobre cuántos trabajadores subordinados son vulnerables y cuáles no son vulnerables. Haciendo como hace el Coneval una línea de la pobreza, pues uno puede inventar una línea de vulnerabilidad hacia la pobreza. Si sabe uno poquita matemática, pues lo puede hacer. Y resulta que alrededor
del conjunto de no pobres, léase clases medias, ¿no? Alrededor del 80% todavía guarda una alto, tiene riesgos de incurrir en la pobreza, y el 20% restante no. Es decir, la gran, inmensa mayoría de los trabajadores no pobres corren el riesgo de serlo frente a un evento de este. Otra segunda para terminar, también hay que preguntarse, bueno, ¿qué tan vulnerables son los vulnerables? ¿No? Como lo hace el Coneval con la pobreza, ¿qué tan pobres son los pobres? No es lo mismo un pobre que está cerquita a la línea de pobreza con lo que está muy lejos de la línea de pobreza. En términos generales, la vulnerabilidad dice que existe en promedio el 40% de incurrir en la pobreza cuando uno se es vulnerable. O sea, si uno hiciera apuestas, uno tiene 60% de probabilidades de no incurrir en la pobreza, pero tiene también el 40% de sí incurrir cuando sucede un hecho macroeconómico. Y por último, ¿me ayudas? Okay. Otra más, por favor. Otra anterior, por favor. Bueno, lo voy a... No está... Acá, perdón. Anterior. Ahí está. Bueno, cuando uno clasifica a los vulnerables a través de un método que se llama el método de Galenius, en vulnerabilidad muy baja, vulnerabilidad baja, media, alta y muy alta, ¿okay? Uno encuentra que alrededor de la mitad de los trabajadores, si bien es cierto que está muy extendida la vulnerabilidad, son vulnerables. Tienen una vulnerabilidad muy baja y baja. Y el otro 50% tiene una vulnerabilidad media, alta y muy alta de incurrir en la pobreza. Resumo. Si bien la vulnerabilidad entre los trabajadores no pobres está muy extendida, en términos generales, su vulnerabilidad tiende a ser baja. Pero existe otro segmento de la población que acusa una alta vulnerabilidad hacia la pobreza. Bueno, muchas gracias. Yo terminaría con esto. Muy bien, pues de esta forma concluye esta conferencia magistral con la que iniciamos precisamente actividades académicas aquí en la sede Valle de México del Colegio Mexiquense. Agradecemos mucho, doctor, la conferencia que nos ha brindado. Y yo preguntaría a los asistentes, al público asistente, si hubiera algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle al doctor Enio Millán. Por favor, Adi, si fueras tan amable. Sí, bueno, felicitaciones, fue muy interesante. Una pregunta es, me llamó la atención el alto porcentaje de la población, de la clase media, que está en riesgo de caer en pobreza. Existen estudios similares a nivel de los países llamados del primer mundo, cuando, por ejemplo, yo sé, además yo estaba viviendo en el Reino Unido cuando llega la crisis, fue 2008-2009, y hubo, el impacto fue fuerte, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la situación de esta llamada clase media para caer, ¿no?, en situación de pobreza? ¿Cómo está comparándolos con países como el nuestro, con las cifras que tú nos acabas de dar? Gracias. Sí, bueno, yo la revisión, yo creo, quiero decir una cuestión, una premisa, yo creo que he sido el primero que ha medido la vulnerabilidad. No, uno hablan de los factores de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una comparación de qué tan... Esa no la podría hacer porque no conozco... Yo busqué a alguien que midiera la vulnerabilidad en otra parte y realmente no la miden. Nos hablan de los factores. Pero hay una diferencia muy grande. La diferencia muy grande es que los sistemas de protección social en nuestro país son prácticamente ínfimos. Mientras que en países como los del Reino Unido les permiten mantener ciertos elementos fundamentales para no incurrir en el largo plazo en la pobreza. Por ejemplo, una decisión de corto plazo que sí hacen los pobres, que es una decisión fatal. O sea, cuando los pobres encuentran una
una situación de pobreza, una caída en sus ingresos. Lo que hacen es hacer que los sacar a los niños de la escuela, ¿no? O sea, en última instancia, oportunidades, lo que hace es pagar el costo de oportunidad de estudiar. Ese es el sentido, ¿no? Lo que vas a ganar en la escuela, pues yo te lo doy. Lo que vas a ganar trabajando, eso yo te lo doy, mientras te mantengas en la escuela, vayas al centro de salud, etcétera, etcétera. Okay. Sin embargo, okay, lo que hacen es, cuando los llegas, si los llegas realmente a sacar, o sea, quiere decir que en el largo plazo su trayectoria familiar va a impedir, va a hacer que se transmita la pobreza de generación entre generación. No tienen esos mecanismos. Pero en el caso de, las clases medias, ni siquiera eso. Porque habiendo el libro en ejemplos de sociología, en el cual los aspectos culturales de la clase media, sobre todo aquellos que tienen que ver con la meritocracia, le impiden incluso recurrir a ese tipo de elementos, porque en la meritocracia o hay futuro o no hay mérito. Entonces, sacar a alguien del medio en el que se desenvuelve para llevarlo al medio laboral significa ruptura de relaciones sociales y, por lo tanto, este capital social al estilo de Bourdieu, que no le puedo escalar. Segundo, de ser fracasado en términos escolares implica que no puedes tener éxito en el futuro. Entonces, hay un conjunto de elementos simbólicos que la clase, que hace que la clase media no pueda recurrir a lo que sí recurre. Un pobre agarra su casa, pone un changarro y lo vende. Yo quisiera ver a uno de la Colonia del Valle si hace de su departamento un changarrito para poder vender. No lo hace. Entonces, hay elementos que están metidos en la cultura que también les impiden sortear ese tipo de cuestiones. Es decir, esa clase media se ve entrampada por una pobreza efectiva de lana y una mitología de estatus que es necesario mantener si quiere tener esperanzas meritocráticas para el futuro. No, después la otra parte no la tiene. Okay. Gracias. Había dos participaciones más. Me parece que Pilar había solicitado la palabra. Después Rosmaría Castro y finalizaríamos. El señor diputado Amado Morro también desea hacer uso de la palabra. Solamente les pediría, si fueran tan amables, de darnos su nombre, el lugar del que provienen, y con eso sería suficiente. Entonces, cedo el uso de la palabra a la doctora Pilar Iracheta. Sí, Enio, muchas felicidades. Gracias, Pilar. Yo quería nada más preguntarte, de la última parte, cuando dijiste que hay un sector casi media menos vulnerable y otro mucho más vulnerable. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿ese sector quién es? ¿Es lo que explicaste ahorita o es otro? Lo que voy a decir, van a creer que va a sonar chocante, pero en el libro está detallado. Son más vulnerables aquellos sectores de clase media que están no encimita de la línea de pobreza, sino más arriba. Es decir, fundamentalmente el tipo de gerentes y personales administrativos, ¿no? Son los más vulnerables hacia la pobreza. Ya cuando hace la tipología uno por puestos, ¿no? O sea, no explico las razones, pero aquí ahorita porque no es medio complicado, pero ese segmento, digamos, que estaba acostumbrado a tener ciertos niveles de con hijos en la escuela privada, con viajes a Estados Unidos, es muy fácil. ¿Por qué? Porque además son los que presentan los mayores grados de endeudamiento, que también tienen que enfrentarse. O sea, son los que tienen que pagar la tarjeta, además de esto, ¿no? Pero, y nada más una cuestión. Sí. Tú defines a la clase media, según entiendo, hay varios sectores en clase media, o algunos los han definido así, media, media baja, media alta. ¿Tú no tienes en cuenta esa clasificación? ¿Es un bloque así homogéneo el que tú defines? Sí, lo que yo defino es una línea, primero, de pobreza, que me define a los que son pobres de los que no son pobres, ¿no? O sea, conjuntando otros indicadores, además del ingreso, nivel educativo, tipo de trabajo que desarrolla, puedo hacer una distinción entre los no pobres, que serían primero los empresarios, los ricos, vamos a decirlo así, que están en eso. Luego una amplia clase media muy, muy heterogénea,
que se divide por niveles educacionales, por cuestiones de ingresos y por la importancia que le dan la encuesta, a los vínculos sociales como elementos de escalación y movilidad social, ¿no? Pero ya no da tiempo para... Gracias. Buenas tardes, felicidades, doctor Enio, y bienvenidos a Tlanepantla. Mire, como bien empezó su conferencia, si bien es cierto, los hechos nos dan mucha pauta para hacer un análisis crítico y constructivo de todo este tema de pobreza, un punto importante de un sector de población que hoy día ya está viendo que está siendo muy vulnerable son los adultos mayores, que en un futuro, que ahorita ya es una población muy alta y que en un futuro va a ser mucho más alta. Claro. Y evidentemente, dada su experiencia y su estudio al respecto, este sector de población en un futuro va a ser muy vulnerable. En este sentido, ¿cómo lo ve usted desde la óptica de su investigación a esta población que en un momento determinado, si bien es cierto, muchos de ellos son jubilados, evidentemente el monto de su jubilación ya no aplica a la variable que usted comenta, de que el dinero ya no alcanza, las crisis económicas los abaten a ellos, ¿no? Eso por un lado. Otro, en los países desarrollados se maneja un seguro para desempleados. Lamentablemente aquí en México no lo hay, tal vez precisamente por la estructura económica que tenemos, pero si bien es cierto no se maneja, en el Distrito Federal ya se estaba planteando la posibilidad de manejar un seguro para el desempleado. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Gracias. A ver, bueno, voy a decir la primera cuestión, o sea, mire… Sobre la vulnerabilidad por edades, uno puede decir, bueno, hay dos tipos de poblaciones que son muy vulnerables. Obviamente la gente de los adultos mayores, ¿no? Y los jóvenes. O sea, los jóvenes son realmente muy vulnerables. Mi estudio no hizo esa división, aunque tiene algún capitulito ahí sobre la transición demográfica. Sobre la gente mayor operan dos elementos fundamentales. Y voy a decir un poco también sobre los jóvenes. Lo que se llama la primera y la segunda transición demográfica, digamos. La primera transición demográfica, que no ocurre igual ni en todas las sociedades, ni en los mismos ritmos, consiste básicamente en la baja de las tasas de crecimiento de la población, porque baja la tasa de mortalidad y también la de natalidad. Lo cual tiene, vamos a decir, un elemento bueno y un elemento malo de defensa en términos de vulnerabilidad. En principio, digamos, una familia más numerosa puede incorporar más mano de obra al mercado de trabajo. Y si no la incorpora, puede ayudar a la administración del tiempo del hogar para que otro miembro se desembarace de esa tarea y lo pueda hacer. Es decir, el clásico, la mamá tiene que ir a trabajar, le deja el trabajo a las niñas o a los niños, etcétera, etcétera. Eso es un elemento que coadyuva. Pero otro elemento que opera, digamos, a favor, es que cuando se reduce esta tasa, digamos, de población, la tasa de dependencia cae. Es decir, el número de niños a los cuales uno tiene que mantener se baja. Y eso significa una especie de alivio. Yo estoy totalmente de acuerdo que las pensiones son, evidentemente, pues son muy raquíticas. Eso, pues, ¿quién lo va a negar? Allá nos va a tocar pronto a nosotros, ¿no? Pero también lo que pasa es que el esquema está hecho, además de esta inversión de la pirámide que todo mundo sabemos, para que cuando un tipo se jubile, ya su tasa de dependencia prácticamente sea cero. Es decir, que les iba para mantenerse a él. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado también es lo que ha sucedido con la segunda transición. Y esa segunda transición demográfica es así también, que tiene que ver mucho, digamos, con la posmodernidad. Tiene que ver mucho, digamos, con estas nuevas formas de configurar familias, madres solteras, ¿no? Madres con varios hijos de distintos papás, las monogamias temporales, etcétera, etcétera, lo que Bauman llamaba en última instancia la fragilidad de los vínculos humanos. Esto tiene también problemas muy serios para la vulnerabilidad,
porque la familia tradicional, con todo lo que se puede hablar, autoritario, lo que sea, tenía varios elementos importantes que ayudaban, uno, el proceso de integración social y la socialización, ¿no? Que eso se tiende a romper. Y otro elemento que también tenían es que era una familia donde los papás tenían tiempo para estructurar reglas dentro del hogar en términos de estudio, en términos de trabajo. ¿Hoy qué sucede? Cuando esos niños ya se quedan, digamos, con la muchacha, con el abuelo, con el que sea, ya no tienen la noción de estructura de reglas. ¿Y por qué es grave eso? Porque cuando enfrentan a un trabajo formal, donde sí hay reglas, sí hay horarios, sí hay tareas, ya no tienen la disciplina para volverlo a hacer y son prácticamente desechados. Ese es un primer elemento. Y el otro elemento que tiene que ver con esta nueva forma, digamos, de la segunda transición, ¿no?, que implica también los embarazos de adolescentes, etcétera, etcétera, tiene que ver un poco porque esta disgregación de los vínculos familiares, que eran muy premodernos, pero no todo lo premoderno es malo, ¿no? Ok. O sea, la premodernidad garantiza cuestión social. La modernidad, la cuestión social tiene que labrarse, no es algo que se da automáticamente, la modernidad. Entonces, es que esa cuestión social dentro de la familia se pierde. Y entre una de esas cuestiones sociales perdidas está la solidaridad con los viejos. O sea, un viejo en premoderno sabía que podía ayudar, okay, contar con la ayuda de los hijos para hacerlo. Eso no pasa. Pero resulta que ahora se le agrava el asunto, porque el muchacho de 30, 35 años, un flojonote, pues ahora resulta que se quiere quedar en su casa. Entonces la tasa de dependencia, que supuestamente debería ayudar a aliviar el cargo de la pensión, resulta que se vuelve mayor. Porque el muchacho de 35, 40 años trabaja, gana su lana, pero en su casa le tienen su casita, su comidita y todo eso. Y hasta, y lo digo por experiencia. Ojalá que no me diga mi hija por ahí, porque si no me va a decir que le estoy tirando línea. Bueno, pues resulta que esa tasa de dependencia se vuelve un mito. ¿Qué contestaría a esto? Vamos a dar oportunidad a una participación más de este lado y cerraríamos con la participación del diputado Amador. Sí, buenas tardes. Gracias por todo este inicio de actividades. Vengo del COPASI, soy de Cumbres del Valle, y efectivamente lo que usted nos está diciendo es lo que yo quería comentar. Hay que cuidar mucho ahorita lo que son las relaciones familiares, lo que es la responsabilidad nosotros que somos adultos ante los hijos, y retomar la disciplina. La disciplina se está perdiendo, las relaciones familiares también, los jóvenes no quieren trabajar y andan de un lado a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hemos equivocado, que tenemos que retomar lo anterior. Lo anterior que sí servía, y que hacíamos adultos responsables. Y que ahora los jóvenes todo se los lleva a la diversión, y lo que ganan se lo dejan a la diversión. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a los adultos? Pues retomar y ser responsables. Los que se casan, pues ser responsables, papá y mamá, porque ahora luego puras mamás solteras. Y entonces ellas pues también tienen necesidades, y al rato entra otra persona que distorsiona la realidad de los hijos. Es todo. Muy bien. Bien, cerraríamos con la participación del diputado Amador, y abro un paréntesis para hacerles una invitación para que nos acompañen al brindis que se ofrece con motivo de este inicio de actividades del Colegio Mexiquense aquí en Valle de México, para que en la parte de abajo de aquí de este mismo edificio se vaya a llevar a cabo este brindis. Por favor, voten. Soy Amador Monroy, soy diputado local, de origen obrero y de formación o profesional soy abogado. El tema que el ponente maneja, por cierto, de manera muy brillante, y me permite felicitarte. Gracias. Es una reflexión que desordenadamente durante mucho tiempo yo me he hecho por mi formación y por aquello a lo que me dedico.
a ti te tocó ponerle cuadro, ponerle marco. Y esa es la, yo diría, gracia, no, mérito, el mérito. Eso nos permite ya reflexionar un poco más sobre qué es lo que pasa y por qué nos sucede. Porque de que nos sucede, pues lo estamos viviendo. La pobreza incluso es la que verdaderamente nos está arrastrando incluso hacia incrementar la delincuencia. No lo podemos negar. Pero hay algo que a mí sí me gustaría dejar un poquito más claro para que sirva como denuncia y sea, llegue a la conciencia de cada uno de nosotros y nosotros también lo llevemos a quienes pueden hacer algo por ello, que no necesariamente siempre es lo de siempre, el Estado, no, somos todos. Mencionas entre los grupos más vulnerables de las clases y clases y clases, aquel pobre, otro más pobre y otro más pobre, y otro, siempre lo hay, ¿no? Ahí existe la vulnerabilidad más o menos de cada uno y la posibilidad de que en una crisis se vuelva pobre o más pobre. Desafortunadamente, lo que en México hasta ahorita falta es conciencia. Sucede que a partir de la globalización, y yo sí lo he venido observando perfectamente esto, que tuvimos la oportunidad de comunicarnos, de ligarnos con otros países del mundo, qué bueno, pero ellos generalmente no vienen aquí buscando apoyar o ayudar, sino buscando hacer grandes sus negocios, generarse más utilidades y ser más grandes en el mundo. No les importa México, les importa el mundo, su capital, su país, su patria de ellos, es donde ponen el dinero. A partir de la globalización, que al final casi nadie, hablamos ya de ella, porque al final casi nadie supimos entenderla, por más que estudiamos o leímos distintos libros, se dio un sistema de contratación que ya existe de origen en la vida, en el universo, en el tiempo y en el espacio, que es la tercerización en la contratación. Esto es contratar a través de otro las labores, la mano de obra de alguien. Pero se hizo un abuso. Y utilizaron incluso pomposamente esa palabra maldita que no debemos nosotros de pronunciar porque no es de los mexicanos, de la outsourcing. Es tercerización en la contratación nada más. Y existe de toda la vida. Pero ahora, hace unos años, y empezó con la famosa globalización, la pusieron de moda en México, y como no entendíamos, hasta queríamos ser outsourcizados. Y eso es lo más grave, porque tú lo decías hace rato y con toda la razón del mundo. Nos están contratando temporalmente. Sí, pero es indebido. Porque la temporalidad, de acuerdo a la ley y a la propia Constitución del 123, está bien establecida y dice cuándo, pero indiscriminadamente nos están contratando temporalmente y el Estado lo está permitiendo. Al grito de venga la inversión. Nos están contratando con menos prestaciones de lo que marca la ley y eso es ilegal. La ley ya establece claramente los mínimos. Y el 123 constitucional también los establece. Pero no podemos hacer nada. Porque estamos nosotros invitando a la inversión para que haya empleo. Entonces, bueno, pues a lo mejor reflexionemos sobre ello y démonos cuenta de que a lo mejor lo que estamos buscando es un país de miserables. De muchos, muchos, muchos miserables, pero eso sí, con mucho, mucho, mucho empleo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues de esta manera terminamos. Le agradecemos al doctor Renio Millán su brillante participación con esta conferencia.